En el corazón de un país de exuberantes paisajes y una vibrante cultura llamado Costa Rica, existe un mundo lleno de velocidad, adrenalina y pasión. En medio de todo esto está Julio Muñoz, quien posee el récord general del vehículo más rápido de Centroamérica. Construyó y corrió con diferentes autos de una gran variedad de marcas. Recurrentemente, Julio asiste a las competiciones de la NHRA en Estados Unidos. Fue allí donde Julio se enamoró de los dragsters. Desde su concepción, estos autos están especialmente construidos para ser más potentes que cualquier otro automóvil común y que la mayoría de carros de carreras. Estos autos solo se usan en pistas diseñadas para el deporte de automotor llamado drag racing. El drag racing trata de acelerar tanto como se pueda, usando el poder máximo del dragster para conseguir el mejor tiempo y velocidad posibles. Este tipo de carrera es sumamente competitiva, donde el más rápido se queda con la victoria. Sin embargo, estas carreras no tratan solo de velocidad, también tratan de control, empujar los límites más allá sin sobrepasarse. Julio Muñoz es un nombre asociado a la velocidad y la precisión en Costa Rica. La Mantis estaba en Estados Unidos corriendo. Yo realmente estaba viendo el carro correr, me causó mucha admiración. Son carros que corren allá en ciertas categorías, está hecho para tres categorías. Entonces siento que era como lo más accesible en ese momento, ¿verdad? De acuerdo a presupuesto y demás. Por supuesto, estamos diciendo que yo estaba acostumbrado a correr categorías de 9 segundos y pasar de 9 segundos a 7 segundos pues es bastante difícil, ¿verdad? Es una decisión porque estamos en un juego, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Todo lo que es las carreras y todos sus peligros y sus precauciones, entonces realmente es una decisión. Cuando yo compré el dragster en Estados Unidos, cuando lo traje a Costa Rica, yo inclusive pues hice la pregunta, bueno, ahora aquí, ¿y qué? ¿Quién lo va a correr? Entonces comencé a pensar en corredores pilotos de Estados Unidos y después dije, no, yo tengo que correrlo. Sin embargo, estas carreras no tratan solo de velocidad, también tratan de control, empujar los límites más allá sin sobrepasarse. Son una aventura, un aprendizaje constante, una lucha por ser la mejor versión de uno mismo. Tras el volante de una máquina que escupe fuego, él danza con el peligro, rompiendo los límites de la física y de su propio valor. Cada carrera es una prueba de habilidad y nervios. Reacciona milisegundos, toma decisiones al compás de sus latidos. El rugido del motor es una sinfonía de poder, mientras que la fuerza de la gravedad lo empuja contra su asiento. Es que yo siento como mucha seguridad, porque yo sé que él sabe lo que está haciendo. Yo no he visto una persona que se prepare más para algo que Julio. Evidentemente, hay muchos factores que pueden influir, pero yo creo que gracias a Dios tiene un carro que es muy seguro. Es que a mí no me da nervios, o sea, de verdad, a mí no me da nervios que él corra. Eso es lo que a él lo hace feliz, que lo haga así, sea en un avión, en un helicóptero, en un bote, cuando han intentado todos, está bien, porque se trata de que él siga su pasión. Decía antes, yo siento confianza en él. Tras hacer algunos ajustes cuando y modificaciones al motor, dragster, Julio y su equipo volverán a la marina. Si usted está desconfiado, tiene que parar y irse al toldo y quedarse tranquilo hasta que en el momento que usted esté seguro, porque realmente ahí está su vida de por medio. Son 300 kilómetros por hora en 7 segundos.
¿Qué mueve a una persona a correr a la máxima velocidad posible? Cuando estoy al inicio de la pista es muy interesante todo el conjunto de emociones que uno puede sentir. En realidad, estar sentado en el dragster, cuando la gente lo está uno poniéndole los cinturones, asegurándolo, haciendo todo de forma más segura para yo poder iniciar la carrera, donde yo tengo la pista al frente, en donde yo comienzo a hacer el burnout para limpiar las llantas, calentarlas. Cuando me coloco para atrás, veo al frente, y cuando pongo las luces, ¿verdad?, del semáforo, es ahí cuando yo digo, ok, aquí estoy con todo. Y ahí es cuando hacemos trans break con el acelerador al fondo, y ya solo queda un botón para soltar. Ese momento, cuando sueltas el botón, ahí vamos. Ahí es donde inicia los 7 segundos. 7 segundos de demasiadas emociones, en donde uno inclusive piensa de todo. A pesar de ser tan corto, es mucha velocidad, es muchas emociones juntas. Y por eso, después de esos 7 segundos, cuando ya usted logra frenar y detiene todo, cuando tira el paracaídas y está listo, en ese momento, pues es como un choque de adrenalina que se te baja y quedas completamente exhausto. Calvin es un apasionado entusiasta de los autos y las carreras. Su pasión lo ha llevado a seguir el drag racing. Con el paso de los años, Calvin ha desarrollado una fuerte conexión con la comunidad de pilotos que compiten en la Marina, especialmente con Julio y su dragster. Creo que conocí a Julio cuando se hizo dueño de la pista en la Marina Racetrack. Gracias a Dios se hizo dueño de la pista, revivió la pista, una pista que queremos mucho todos y una pista que nos deja a nosotros aficionados de lo que es el cuarta milla disfrutar de nuestro deporte. Julio definitivamente es una persona muy motivada, obsesionado con lo que le gusta, con lo que quiere lograr. Eso definitivamente lo tenemos en común también. Se le aprecia mucho, se le da las gracias por haber invertido en la pista, invertido en nuestra pasión, invertido en lo que a todos nosotros nos gusta y darnos la oportunidad de hacer nuestro deporte. Le encanta ganar, a todos nos encanta ganar. Él es demasiado resiliente. Cuando algo no sale como tal vez le hubiera debido salir, él soluciona y vuelve a la pista y vuelve a intentar y hasta que lo logre. Entonces eso definitivamente se le admira mucho y se le toma como un ejemplo definitivamente. He escuchado de otras personas también que siempre está dispuesto a ayudar. Julio Muñoz lo ha conseguido. La Mantis obtiene el récord centroamericano con 7.505 segundos. Desde hace unos 6 años, Kenny Sun corre en la Marina. ¿Qué impresiones tiene de esta pista? La Marina es una pista profesional que las personas que quieren probar el rendimiento del carro pueden ir a probar perfectamente. Es un ambiente de mucha seguridad. ¿Verdad? Y con la pista tratada, que puede tener como mejores tracciones para el carro. Yo conocí a Julio cuando estaba probando el M6. Yo sí lo conocí como por vista, porque no tuve conversación personal con él. Ya cuando adquirí el R8, estuve probando ahí con un club de carros. Ahí sí le hablé y conocí un poco más a Julio. Cuando tuve el R8 en las primeras pasadas, tuve conversación con él y hicimos amistad. Para mí, el dragster que tiene Julio, pues es el,
como decir, el motor con rueda más rápido que hay en Centroamérica. Yo me imagino que lo que debe sentir ese carro cuando acelera tiene que ser algo extremo de otro nivel. Y pues eso, yo me imagino que él le ha puesto mucho, mucho trabajo para poner ese dragster a punto. Y es un ejemplo, la verdad. Yo siento que Julio es una persona muy disciplinado, es competitivo, sabe lo que hace, también le pone mucho trabajo, es una persona muy trabajadora en su proyecto y con eso ha logrado hacer esos tiempos y dejar ese dragster al nivel como está. Se viene, se prepara, dándole últimos detalles. Accidente que sucedió debido a que no se abrió el paracaídas del dragster y bueno, como no abrió el paracaídas, el frenado no fue suficiente y entramos a la parte de emergencia, que es la trampa de arena, y en ese momento pues dimos 2.5 vueltas. Fue bastante intenso todo la zona de frenado, pero bueno, por dicha no sucedió nada grave que lamentar, todo bien. Estos vehículos se caracterizan por frenar con paracaídas, cuentan con dos calipers traseros que ayudan a frenar, pero la magia del frenado de ellos es el paracaídas. En esta ocasión se me enredó con el Willy Bar y tuvimos problemas con el frenado. Pasamos la meta casi a 300 kilómetros por hora, que son alrededor de 185 millas por hora. Realmente no quisiera tener tantas experiencias de accidentes. La verdad, con el accidente que tuvimos el domingo, pues es bastante tedioso, ¿verdad? Tener que vivir esas cosas. Pero bueno, sabemos que el drag racing es un deporte de alto nivel, de alto riesgo. Cuando corremos en categorías de las más rápidas, pues esto es algo, es una variable que nunca vamos a poder dejar de lado. Entonces, la verdad, creo que tenemos que lidiar y aprender a convivir con esta posibilidad de accidente. Carrera a carrera. Efectivamente, todo funcionó. El equipo de seguridad de esos vehículos dragster y los equipos profesionales de carreras realmente están diseñados precisamente para una situación como esta. Yo también entiendo esa parte de la excitación que hay en el momento de correr. Todos tienen la cabeza en otro lado, pero también hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de cómo ellos van a ejecutar. Y decir, ok, no, esto es por bienestar de Doc, y no solo por bienestar de quien va a manejar, sino que es por bienestar del equipo completo. El que sufrió el accidente no fue solo Julio, lo sufrió todo el equipo, y lo sufrió todo el equipo de trabajo de la pista también. Entonces, si usted ve que hay ciertas alarmas, ciertas cosillas que pasan, entonces que ya usted diga, ah, no, suave, pero aquí nos están jalando las orejas. ¿Verdad? O revisémoslo de una manera. Ajá, investiguemos un poquito más para que no nos vuelva a suceder. Eso es lo que yo les dije a ellos. Por tanto, en este 2024 vamos a mejorar bastantes situaciones que este accidente nos mostró. Realmente este 24 viene bastante fuerte, ya estamos trabajando desde ya. En este momento estamos haciéndole un refresh al motor del dragster. Operativa del dragster viene con mejores, inclusive pues ya venimos con óxido nitroso,
ya venimos con más potencia, venimos más fuertes. Entonces este 2024 se las trae, esté atento.